Hola, hoy te traigo la guía sobre el origen emocional de cada enfermedad. Hablamos de un vacío existencial. Todos los seres humanos somos seres completos. Cada uno de nosotros posee unos dones y unos talentos que nos son otorgados como el ser que ya somos, por el simple hecho de existir. El problema radica en que este hecho quedó olvidado muchas generaciones atrás y desde entonces nos hemos visto inmersos en la creencia más limitante de todas, el de no sentirnos merecedores de todo lo bueno que el universo tiene para nosotros, cuando en realidad somos extensiones de la divinidad con el mismo poder creador. Este hecho hace que queramos llenar un vacío continuamente. Vacío que tan solo existe como creencia en nuestra mente. Es una idea, un pensamiento. ¿Y cómo lo hacemos? A través de las relaciones, puesto que forjamos unos vínculos ficticios basados en la necesidad y no en el amor, donde el miedo a perder nos hace apegarnos al otro y a no querer soltar. Este tipo de relación no solamente nos desgasta, sino que también nos encadena, puesto que se trata de un amor condicionado con el que obligamos al otro a que actúe de acuerdo a nuestras expectativas, de la misma manera que nosotros nos obligamos a actuar según las expectativas de la otra persona, todo con el fin de que nos quiera o, lo que es lo mismo, de evitar su rechazo. Lo hacemos también a través de los bienes materiales, puesto que confundimos el vivir, que es el ser, con el tener. De tal manera que nos hacemos esclavos de una cultura en la que si tengo más, valgo más, y si tengo menos, no valgo nada. Y nos pasamos la vida haciendo y haciendo para tener. Pero pregúntate, ¿para tener qué? ¿Es que acaso una mejor casa va a hacernos más felices, o un mejor coche, o un trabajo más remunerado? Nos estamos confundiendo, y mucho, puesto que depositamos en una serie de objetos o pertenencias todo el poder de ser más o menos dichosos, cuando ya lo somos todo. Y por último, a través de los roles de poder. Nos han dicho que tenemos que luchar y esforzarnos por ser alguien en la vida. ¿Te suena? ¿Te das cuenta de cuántas creencias limitantes? Es totalmente falso que tengamos que competir con nada ni con nadie. Es del todo incongruente, puesto que si todos somos uno, cada vez que lo hacemos, cada vez que luchamos, realmente con quien entramos en lucha es con nosotros mismos. ¡Qué gran locura! El universo es abundante y hay sitio para todos. De vuelta hacia el ser. En este desconectarnos de nosotros mismos, la vida, la cual creamos, materializamos desde nuestros pensamientos, nuestras emociones y acciones, nos reconduce una y otra vez a nuestro cauce. ¿Y cómo lo hace? Mediante lo que etiquetamos como problemas o conflictos con las personas con las que interactuamos, pareja, amigos, padres, compañeros, hijos, con las situaciones en las que nos vemos envueltos, económicas, profesionales, etc. Y con las enfermedades, puesto que de una manera u otra prestamos especial atención al cuerpo. De hecho, con frecuencia no sabemos que tenemos un estómago hasta que nos duele. Y todo esto sucede con el fin de pararnos y escuchar a nuestra alma, a la que tenemos habitualmente abandonada, y tratarla, es decir, tratarnos con todo el respeto y el amor que nos merecemos. Esto no solo nos ofrece la oportunidad de volver a sintonizar nuestro GPS particular, como me gusta llamarlo, hacia el mejor rumbo a seguir, sino que nos impele a recordar que dentro de cada uno de nosotros hay un enorme potencial a desarrollar y que somos nosotros, exclusivamente,
quienes podemos llevarlo a cabo. Y es que la enfermedad nos aboca a manifestar sinceridad para con nosotros mismos. Si obviamos el mensaje y el conflicto permanece, nos quedaremos irremediablemente sin energía. La información que te aporto a continuación la he extraído de la nueva medicina germánica de acuerdo a los estudios del Dr. Reich Dirhammer y te va a dar muchas y muy buenas pistas con las que comenzar a tirar del hilo. No obstante, si con ello no te es suficiente, por favor no dudes en contactar conmigo y con gusto te acompañaré en este genuino y maravilloso aprendizaje. Ahora, y por orden alfabético, te voy a ir nombrando las manifestaciones orgánicas y cuáles son los contenidos biológicos del conflicto que la sustenta. Este mismo artículo también puedes encontrarlo en mi página web en la dirección que te dejo en la descripción, de tal manera que puedes copiar y pegar la información que ahora, según escuches, vaya resonando contigo. Comenzamos. Acné vulgar del corion cutáneo. Pequeños conflictos se manchan el rostro, sobre todo durante la pubertad. Acondrotrofia, discondrosis, necrosis de cartílago, condronecrosis, ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización corresponde a la ubicación del tipo de conflicto. Alveolos, imagen en suelta de globos o en algodón. Miedo a la muerte, frecuentemente por el impacto debido a un diagnóstico o pronóstico. Ejemplo, usted tiene cáncer, no llegará a Navidad. Adenocarcinoma bronquioalveolar, poco frecuente. Conflicto por faltar la bocanada de aire, es decir, miedo a asfixiarse. Amígdalas, no poder tragar la presa, que es el objetivo. Ejemplo, en el último momento nos es arrebatado algo que parecía nuestro, casa, coche, etc. Arterias, necrosis arterial, desvalorización, limitación específica según la localización orgánica. Boca, úlcera del conducto excretor de la glándula sublingual y parótida. Saliva, no poder, no querer o no tener derecho a comer, ensalivar. Boca, úlcera mucosobucal, conflicto de boca o lengua. Ejemplo, un conductor tiene que soplar con la boca en un alcoholímetro y ver retirado su carnet de conducir. Bronquios, epitelio plano intrabronquial. Miedo territorial, el adversario todavía no ha irrumpido en el territorio, pero el peligro es inminente. Asma bronquial, constelación esquizofrénica cuando hay un segundo conflicto activo en el hemisferio izquierdo. Miedo en el territorio. Ciego del intestino y apéndice, coecum. Conflicto de suciedad indigesto. Ejemplo, niño que presencia una terrible escena de violencia entre sus padres. Corazón, endocardio, desvalorización respecto a la eficiencia cardíaca. Coronarias, úlcera de las arterias coronarias con fuerte angina de pecho. Manifestación orgánica. A. En hombre diestro y mujer zurda, en mujer diestra consumidora de píldora, en mujer menopáusica que reacciona de forma masculina. En hombre zurdo y mujer diestra con presencia de constelación esquizofrénica. Las arterias coronarias son derivados de los arcos branquiales y su inervación está regida por el córtex cerebral. B. Úlcera de la vesícula seminal de los hombres, en las mismas condiciones que las mencionadas anteriormente. Los contenidos biológicos del conflicto en relación a las coronarias son los siguientes. A. Conflicto de territorio. Conflicto biológico de pérdida de territorio o del contenido del territorio. Ejemplo, la compañera abandona el territorio. B. Mujer zurda. Conflicto sexual. No copular o no haber sido apareada, casi siempre acompañado de depresión sin desbalance hormonal. C. Por trastornos hormonales.
en mujeres tras la menopausia, la píldora o castración o masculinización. Conflicto de territorio en la mujer viril. D. Por desbalance hormonal. Depresión durante un conflicto de territorio. Conflicto de resignación en los individuos masculinos débiles. Proseguimos. Manifestación orgánica. Corteza de las cápsulas suprarrenales, en el lado derecho. Cápsula suprarrenal, ganglios linfáticos. Conflicto de haber sido echado, arrojado fuera del camino, de haber elegido el camino equivocado o de haber apostado por el caballo equivocado. Corteza de las cápsulas suprarrenales, del lado izquierdo. Cápsula suprarrenal, ganglios linfáticos. Conflicto de desvalorización en el sentido más amplio. Incapacidad de lucha a causa de herida grande y sangrante. Conflicto de hemorragia y lesión. También conflicto de transfusión sanguínea. Conflicto de diagnóstico de cáncer de sangre. Nuestro cerebro no puede distinguir entre transfusiones de sangre y hemorragias. Dermis. Melanoma y melanoma melanótico. Corión cutáneo. Conflicto de mancha, ataque a la propia integridad. Conflicto de sentirse o estar desfigurado. Ejemplo, tras amputación de la mama. Dentro de la dermis está la rosácea uni o bilateral del corión cutáneo. Mancillamiento en sentido real o figurado. Ejemplo, eres un cerdo. Eres una mierda. Dientes. Esmalte, caries. El esmalte es el marfil derivado del endurecimiento de la mucosa bucal del epitelio plano. Conflicto de no poder o deber morder. Conflicto de protección femenina. Duodeno, excepto bulbo. No poder digerir la presa. Contrariedad con uno de los miembros de la familia, compañeros de trabajo, amigos. Endometrio. Cuerpo uterino. Contenido biológico. A. Conflicto con connotaciones sexuales, desagradable, feo, poco respetuoso, generalmente con persona masculina. B. Pérdida, sobre todo en relación abuela-nieto. Epiplón mayor. Sufrir una marranada, algo imposible de digerir. Epitelio plano de los arcos branquiales. Miedo frontal. Ejemplo, miedo al cáncer. Esófago, tercio inferior. No poder tragar la presa. A menudo es una casa, un coche, etcétera, que se quiere adquirir y de pronto no se puede. El adenocarcinoma es por querer tragar y no poder. El carcinoma epidermoide aparece al verse obligado a tragar algo que desearía escupir. Esto mismo es válido también en un principio para la zona nasobucofaringia. Esófago. Úlcera carcinomatosa, dos tercios superiores. No poder ingerir o tragar la presa. No poder asimilar por uno mismo. También en sentido figurado, no poder confiarse, incorporarse, etc. Estómago. Excepto curvatura menor. No lo puedo digerir. Contrariedad familiar. Ejemplo. No poder apropiarse definitivamente de una herencia que le corresponde según testamento o de las ganancias que le corresponden en una empresa de accionistas. Frecuente en juicios, indemnizaciones o pensiones que le corresponden. Dentro del estómago tenemos A. Estómago y bulbo duodenal. Contrariedad en el territorio. Lucha por los límites del territorio con los jefes del territorio aledaño. También afecta el contenido del territorio. Ejemplo, pareja infiel se va con otro, con otra o con cambio de actitud. Dentro del estómago, B. Conducto biliar intra y extrahepático. Úlcera. Contrariedad territorial. Los límites del territorio no están definidos, de manera que el jefe del territorio vecino puede invadir fácilmente el territorio. A menudo disputa por dinero, también rencor o celos.
Y por último, dentro del estómago, C, conductos intrapancreáticos, úlcera. Contrariedad territorial en el ser humano, a menudo a causa del dinero. Faringe, adenoides, vegetaciones nasofaríngeas. No poder atrapar la presa, el objetivo, la tajada. No poder poseer, adueñarse de o conseguir algo. Ganglios linfáticos, necrosis, agujeros. Ligera desvalorización. Se afectan los ganglios correspondientes a una parte determinada del esqueleto. Las cadenas de los ganglios linfáticos corresponden a una parte determinada del hueso. En este caso, la desvalorización es menor que cuando se afectan los huesos. Glándula sublingual, porción acinar. No poder atrapar la presa, el objetivo. Glándula sublingual izquierda, conducto excretor del lado izquierdo. No poder, deber o tener derecho a comer. Glándulas lacrimales, la porción acinar. No poder atrapar la presa por no ser visto y considerado por otros. Ejemplo, pintor que no encuentra galería que exponga sus cuadros y por tanto no serán vistos. No vende y no consigue su presa. Hígado, morirse de hambre, conflicto existencial. También conflicto de poder morir de hambre a causa de un cáncer intestinal. Hiperglucemia, diabetes, mellitus, enfermedad análoga de las células B. Resistencia, negarse, oponerse y defenderse de alguien o de algo en especial. Hipófisis, adenohipófisis y acromegalia. Los contenidos biológicos son dos. A. No conseguir la presa u objetivo por ser inalcanzable, ya que el individuo es demasiado pequeño. B. No poder alimentar al niño o a la familia. Hueso dental. Osteolisis de la dentina. Desvalorización por no poder morder. Ejemplo. Un perro tiene que dejarse morder siempre por el pastor alemán del vecino. O un niño delicado y débil tiene siempre que dejarse pegar y humillar por el más fuerte. Huesos. Osteolisis, osteoporosis, descalcificación ósea, lesión en sacabocados, lado izquierdo del cuerpo. Veamos los contenidos biológicos del conflicto. Desvalorización. Conflicto específico en función de la parte del esqueleto donde se da la osteolisis. 1. Calota y cervicales. Desvalorización intelectual. Injusticia. Falta de libertad. Falta de paz. 2. Cabeza de húmero izquierdo en personas diestras. Desvalorización por conflicto madre-hijo. 3. Cabeza de húmero izquierdo en zurdas. Desvalorización por conflicto de pareja. 4. Columna vertebral. Desvalorización central de la personalidad. 5. Cuello del fémur. Desvalorización por no poder soportar una situación o llevar a cabo algo. 6. Pubis. Desvalorización sexual. 7. Rodilla. Desvalorización deportiva. 8. Pie y tobillo. Desvalorización por no poder correr, bailar o guardar el equilibrio. 9. Mano. Sentirse torpe manualmente. Todos estos contenidos biológicos se van a aplicar a los huesos cuando incurran en el lado derecho del cuerpo, cambiando únicamente que cuando se ve afectada la cabeza de húmero derecho en las personas zurdas, trata de desvalorización por conflicto madre-hijo, y cuando se ve afectada la cabeza del húmero derecho en personas diestras, es la desvalorización por conflicto de pareja. Proseguimos. Íleon, intestino delgado inferior, denominado también en la fase de curación enfermedad de Crohn. No poder digerir la presa. Contrariedad indigesta generalmente combinada con conflicto de miedo a morir de hambre en el sentido más amplio de la expresión.
Ejemplo, una peluquera que se ve obligada a cerrar varias veces su almacén de manera temporal y luego de forma definitiva por pasarse sus mejores ayudantes a la competencia a pesar de sus manifestaciones contrarias, teniendo una gran pérdida económica. Intestino grueso, colon ascendente, transverso y descendente. Contrariedad indigesta, guarrada, faena, porquería. Ejemplo, alguien es acusado injustamente de engañar a una compañía de seguros. Intestino, músculo liso, necrosis. Incapacidad de progresar un bolo alimenticio a nivel intestinal. Ileón paralítico. Intestino, recto, úlcera carcinomatosa. Conflicto de identidad femenino. No saber a dónde ir. No saber cuál es su sitio, qué posición o decisión adoptar. En mujer diestra y en hombre zurdo, ambos en constelación esquizofrénica, en hombre diestro y mujer zurda, y también si es posmenopáusica. Lacrimales, úlcera, querer ser visto o no querer ser visto. Laringe y asma laríngeo, constelación esquizofrénica cuando hay simultáneamente un conflicto en corteza del hemisferio cerebral derecho. Pánico, susto y miedo ante un peligro completamente inesperado que le deja a uno sin respiración. Reacción femenina. El individuo masculino pasaría enseguida al ataque. Mama derecha. Pecho. Corión cutáneo invaginado. Diestras. Conflicto de pareja, no de tipo sexual. Conflicto de preocupación o de pelea. Zurdas. Conflicto madre-hijo o hija-madre o conflicto de nido. Ejemplo. Niño que se suelta de la mano de la madre y es atropellado. Se mantiene en el hospital entre la vida y la muerte. La madre se hace reproches. Otro ejemplo, a una mujer le notifican de repente el cese del contrato de alquiler de su casa, que es un nido. Todas sus cosas se van a la calle. Mama izquierda al contrario. Mama derecha, intraductal, conductos galactóforos de mama. Diestras, separación de la pareja. Ejemplo, me han arrancado a mi pareja del pecho, del corazón, del alma. Zurdas, separación de un hijo. Ejemplo, me han quitado a mi hijo del pecho. Conflicto de nido. Mama izquierda al contrario. Médula suprarrenal. Feocromocitoma. Neuroblastoma. Fuerte estrés insoportable, insufrible. Metabolismo, tálamo, descarrilamiento metabólico. Resignación extrema, ejemplo, mejor estuviera muerto. Mucosa nasal, úlcera, conflicto nasal que tiene algo que ver con el interior de la nariz. Músculo, esquelético, estriado, necrosis, que sería la esclerosis en placas y la esclerosis múltiple. Si se trata de las piernas, no poder escapar. Si se trata de los brazos, no poder empujar o agarrar algo. Músculos, parálisis motora. También esclerosis múltiple, esclerosis lateral, miodistrofia del lado derecho. Las piernas, no poder huir, seguir o acompañar. Los brazos y las manos, no poder sujetar o rechazar. La espalda y el hombro, no poder esquivar. La parálisis de las piernas también pueden tener que ver con el conflicto de no encontrar la salida o no saber por dónde empezar. B. Parálisis facial de la mitad derecha de la cara. Quedar en ridículo. Pérdida de la dignidad. Ser objeto de burla. Nariz. Pérdida de facultad olfativa de los filetes olfatorios. No querer oler. Ejemplo, esto apesta. ¿Cómo puede oler tan mal esto? Nariz, úlcera de senos paranasales. Conflicto de mal olor, apestoso. Todo esto me huele mal,
tanto en sentido literal como figurado. Necrosis de los tendones. Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización corresponde a la ubicación del tipo de conflicto. Neurofibroma. Glioma periférico. Estas excrescencias de las vainas de los nervios constituyen una especie de filtro que intenta bloquear la transmisión de estímulos sensoriales provenientes de la periferia para que no lleguen al cerebro. Pérdida de sensibilidad. El conflicto puede ser de contacto. El contacto se percibe como algo desagradable y no deseado. Es el caso contrario del conflicto de separación, pero se afecta al mismo órgano. El estímulo sensitivo sigue siendo percibido, pero es absorbido posteriormente por el neurofibroma. O con el conflicto de dolor. El conflicto de contacto más intenso es el conflicto de dolor. En el caso de un dolor súbito, como puede ser un golpe en la cabeza, el organismo es capaz de desconectar la sensibilidad periférica de una zona del cuerpo. El dolor y la sensibilidad pueden desaparecer momentáneamente. Oído medio. No poder atrapar la presa, especialmente el de no conseguir una información. Este conflicto proviene de una época embriológica donde oído medio y boca eran una misma cavidad. Ejemplo, el lactante no consigue el pecho de la madre. Otro ejemplo, un niño no consigue que le regalen el juguete que ha deseado ardientemente. Oídos, pérdida de facultad auditiva, no querer oír. Ejemplo, ¿estoy oyendo bien? No doy crédito a mis oídos. Ojos, úlcera del cristalino, separación visual muy fuerte. Ojos, úlcera de la córnea, separación visual grave, perder a alguien de vista. Ojos, úlcera del epitelio del párpado y de la conjuntiva, separación, se pierde de vista a una persona. Ojos, opacidad parcial del cuerpo vítreo y también el glaucoma, el fenómeno de túnel, visión hacia atrás parcialmente nublada. Miedo en la nuca con un matiz particular. Ejemplo, cuando se experimenta un proceso en el cerebro o incluso en la retina. Diagnóstico de tumor cerebral como un miedo detrás de los ojos que se sentirá como centro de orientación de la consciencia. Se percibirá parecido al peligro por detrás que siente la presa cuando es perseguida por un animal de rapiña. El sentido de la visión en túnel consiste en que la presa encuentra su camino de huida hacia adelante con paso firme, sin tener que mirar hacia atrás con pánico. Ojos. Pérdida facultad visual. Retina. Miedo en la nuca. Peligro que acecha o amenaza desde atrás y del que uno no puede desembarazarse. Ojos. Úlcera de las vías lacrimales. No poder asimilar por uno mismo. También en sentido figurado, no poder confiar, incorporarse. Ombligo, no poder eliminar. Ejemplo, mujer convaleciente escucha que su marido balbucea por teléfono, dándose cuenta que él aún no ha abandonado el alcohol. Ovarios, tejido intersticial. A, pérdida por muerte o separación de hijo, esposo, padres, amigos, mascota. B. Conflicto feo, zona genital, con connotaciones sexuales con un hombre. Paladar, cabo, no poder tragar la presa a pesar de haberla atrapado. Ejemplo, el paciente creía haber ganado la lotería, pero más tarde se evidencia que su número no ha quedado registrado. Páncreas, miedo y contrariedad familiar, lucha por la presa. Conflictos de herencia. Ejemplo, una mujer tiene que cancelar su viaje de vacaciones planeado con anterioridad y que estaba siendo vivido, digerido con ilusión por sufrir su madre un accidente. Páncreas, hipoglucemia, insuficiencia de glucagón. También la enfermedad análoga de células A
de los islotes de Langerhans. Miedo o asco por alguien o alguna cosa determinada. Repugnancia vivida con angustia. Parálisis motora. A. También esclerosis múltiple, esclerosis lateral, miodistrofia del lado derecho. No poder huir o seguir, acompañar las piernas, de no poder sujetar o rechazar los brazos y las manos, de no poder esquivar la musculatura de la espalda y el hombro, y también las piernas, no encontrar la salida o no saber por dónde empezar. B. Parálisis facial de la mitad izquierda de la cara. Pérdida de dignidad, ser objeto de burla, perder la cara. Paratiroides, porción acinar, no poder tragar la presa. Parotideo, porción acinar, no poder atrapar la presa, el objetivo. Pelo, alopecia, caída total o parcial del cabello. También la alopecia areata o totalis. Conflicto de separación, aparece en el lugar donde alguien fue acariciado por otra persona y ya no lo es más. Ejemplo, la abuela acaricia a su nieto, esta muere y se le produce una alopecia areata. Otro ejemplo, a un perro se le acaricia la cabeza, el perro muere y sus amos asocian la separación con su propia cabeza o con no poder acariciarle más, produciéndose una alopecia areata en la cabeza. Pelvis renal, úlcera carcinomatosa, uréter y uretra. No poder demarcar límites, parecido al conflicto de identidad. Conflicto de marcaje territorial. Ejemplo, no saber a qué opinión atenerse. Pericardio. Ataque contra el corazón. También asociación psíquica. Ejemplo, ¿estás enfermo del corazón? Peritoneo. Ataque contra la cavidad abdominal. Ejemplo, usted tiene un cáncer de hígado. Esto es percibido como una agresión contra la integridad de la cavidad abdominal. También en sentido figurado, puede ser, por ejemplo, una mala palabra o una ofensa que se perciban como punzada o golpe abdominal. Piel. 1. Úlcera epitelial de la piel, epidermis, la piel superficial, con pérdida de sensibilidad en una mitad del cuerpo. Combinación de cáncer y enfermedades análogas, úlcera más disfunción y también la psoriasis. Es un conflicto de separación, pérdida del contacto corporal, pérdida de contacto con la madre, la familia, el rebaño, los amigos. En el reino animal un conflicto de pérdida de contacto es generalmente mortal. Piel, vitíligo, úlcera epitelial de la cara interna de la epidermis que contiene pigmento melanótico, manchas blancas en una mitad del cuerpo. Separación brutal, horrible, de un ser querido o muy apreciado. Ejemplo, tu padre sufre un accidente de moto y el cerebro es aplastado. Piel, huesos, úlcera fantasma del epitelio plano o en las que ancestralmente recubrían el periósteo. También la parálisis sensorial de una mitad del cuerpo. Puede haber un conflicto de separación más provocar dolor a otra persona o un conflicto de separación sumado a sufrir uno mismo dolor de periósteo. Pleura. Ataque contra la cavidad torácica. Ejemplo. Usted tiene un tumor en el pulmón. Hay que extirparlo. Otro ejemplo. Tenemos que abrir su tórax para alcanzar el tumor. Puede ser una agresión real sufrida, como un empujón, una puñalada, una punzada o como un ataque que uno se imagine. También puede devenir por una operación. Próstata. Conflicto sexual. Feo. Ejemplo. Hombre de edad que ya no reacciona mediante conflicto de territorio es abandonado por su pareja en favor de un hombre más joven. Recto. Submucoso distrófico de la parte superior del recto. Casi sigma. Sufrir una marranada, algo innoble, denigrante. Riñón. Túbulos colectores. Conflicto existencial. Conflicto de refugiados. Ejemplo. Lo han perdido todo. Conflicto de pérdida por bombardeo.
riñón, médula suprarrenal, feocromocitoma, neuroblastoma, fuerte estrés insoportable, insufrible. Riñón, parénquima, necrosis, conflicto por agua o líquidos. Ejemplo, por haberse casi ahogado o por rotura de tuberías que provoca destrozos en la casa. Rosácea uni o bilateral, corion cutáneo, conflicto de mancha zonal o perizonal, conflicto de desfiguración, deformación o mancillamiento. Sigmoidea, sufrir una marranada, algo vil, asqueroso, denigrante. Submucosa bucal, estrato profundo de epitelio intestinal, no poder atrapar la presa, frecuente en enfermos graves cuando ya no logran alimentarse correctamente. Ejemplo, por dolores. Tejido conjuntivo, necrosis del tejido conjuntivo. Ligero conflicto de desvalorización de sí mismo. La localización en el tejido conjuntivo corresponde a la ubicación del tipo de conflicto. Teratoma de ovario y testículo. Localización excepcional. Gran conflicto de pérdida. Ejemplo, pérdida de un hijo, mejor amigo, persona querida, también animales. Testículo, necrosis. Puede ser por pérdida de persona que se muere o se marcha, o por un conflicto feo, mal visto, y en pocas ocasiones con connotaciones sexuales con una mujer. Tiroides, epitelio plano del conducto tirogloso, nódulo frío. Impotencia. Estoy atado de pies y manos. Hay que hacer algo y nadie hace nada. Tiroides. Porción acinar. No poder conseguir la presa por no ser el individuo lo suficientemente rápido. Ejemplo. Una vendedora pierde los clientes ante la mayor rapidez de otra compañera y no vende. Por eso el jefe la sanciona económicamente. Trompas de Eustaquio. Entre boca y oído medio. No poder conseguir la presa. Trompas de Falopio. Conflicto generalmente sucio con connotaciones sexuales con persona masculina. Ejemplo. Directora de una fábrica se entera que uno de sus empleados principales fue encontrado con chicas menores de edad y para deshacerse de él tiene que pagar además indemnización. Útero. Músculo uterino. Desvalorización por no quedar embarazada. Vasos linfáticos, necrosis, desvalorización, limitación específica según localización orgánica. Vejiga, submucosa, pólipo vesical, sufrir una marranada. Ejemplo, mujer embarazada que es golpeada por su marido. Vejiga urinaria, zona izquierda, mitad masculina. Conflicto de demarcación territorial, conflicto de fronteras. Vejiga urinaria, úlcera carcinomatosa de la mitad derecha de la vejiga. No poder reconocer los límites del territorio, de su ubicación territorial. Veamos ahora los conflictos para A, venas coronarias, úlcera, en mujer diestra y hombre zurdo, o en hombre diestro y mujer zurda en constelación esquizofrénica. También en la mujer zurda tomadora de píldora o postmenopáusica, con ligera angina de pecho. B. Útero, orificio uterino, úlcera de cuello uterino, en mujer diestra o mujer zurda solo posible en caso de constelación esquizofrénica o menopausia, amenorrea. C. Vagina, úlcera carcinomatosa. Conflictos. A. En mujer diestra conflicto sexual, conflicto biológico de frustración sexual. Ejemplo, verse privada de contacto carnal. En hombre zurdo, conflicto de territorio, pérdida total o parcial de su territorio o de su contenido. Ejemplo, la compañera se va. B. En hombre diestro y mujer zurda, en caso de constelación esquizofrénica, debido al conflicto de territorio, la mujer postmenopáusica y la que ingiere la píldora puede comportarse como un hombre. C. Trastornos hormonales. En el hombre diestro afeminado con pérdida de hormonas masculinas,
o en mujer postmenopáusica zurda. Conflicto sexual de verse privado de la copulación, hombres afeminados, y conflicto de territorio, mujer zurda postmenopáusica. Conflicto de no poder, no deber llegar a la consumación del acto sexual. Venas, necrosis, varices. Desvalorización de sí mismo, especialmente venas de las piernas, conflicto de tener las piernas atadas, pies de plomo. Ejemplo, mujer que queda embarazada sin desearlo y siente a su niño como un impedimento. Su libertad se ve pronto limitada. Yeyuno, intestino delgado superior. No poder digerir la presa, contrariedad indigesta, que además cursa frecuentemente con conflicto de morir de hambre. Una vez concluido esto, te dejo algunas reflexiones. Todo nace en ti y a través de ti se refleja en el mundo. Tan solo desde la libertad de ser puedo permitir al otro que sea. Es imposible que se pueda dar de otra manera. Ten una bonita casa o un bonito coche, pero deja de identificarte con ello. Saborea el placer de saberte pleno, independientemente de lo que llegue a tu vida. Únicamente cuando tú te amas, comienza la verdadera danza de amor con el otro. Persigue tus sueños y obvia los comentarios de aquellas personas que no se creen merecedoras de perseguir los suyos. Que su miedo no se convierta en tu miedo. Deja de vivir según las pautas ya obsoletas que quedaron fijadas en tu mente. Es posible vivir de una manera completamente diferente. Tan solo tienes que comenzar a creértelo. Cree en ti y nunca dejes de hacerlo. Gracias. Namasté.